presente. Sigan tranquilos. Tenemos compañía. Ustedes sigan adelante, vamos a confundirlos. Hay unas patrullas que están siguiendo, los que sea menos tiempo, por favor. 5-5, señores. Quiero que nos manden al diablo, ¿me entienden? Quiero que Richie, si nos está viendo, se sienta orgulloso, orgulloso de nosotros. Con mucho cuidado, tiene que ser directamente en el corazón.
La tenemos. La madrina despertó, repito, la madrina despertó. ¡Eso! Vámonos de aquí. Ahora siga rezando. Pero no para que no muera más gente. Para que la gente que de pronto siga a la madrina se pregunte el resto del día, ¿qué pasó? Jones, ¿qué cree que pasó aquí? Señores, esto bien podría tratarse de una jugada más de la Viuda Negra. ¿Qué es lo que quiere decir agente Jones? Que Griselda Blanco pudo haberse envenenado para burlar a la justicia. Pues si lo que está diciendo es que se escapó, tenemos que detener esa ambulancia. Richardson podría estar muerto. Eso es imposible. Señor director, ¿qué pasa? Tenemos una situación. Acaban de llamar de la central del 911 y al parecer la llamada que se hizo desde aquí fue intervenida. Ellos no han mandado ninguna ambulancia. Central, central. Se lo dije, García. La cosa con Griselda acaba cuando acaba. A las autoridades carcelarias o a los agentes activos. Recuerde que estoy retirado. ¿Pero nos puede confirmar al menos si la Viuda Negra todavía vive? No, no le puedo confirmar nada, disculpe. Agente Jones. Que si puede gustar. Obviamente no. Obviamente no. Salió la cara a sus federales. Es que no tienen ni idea de lo que está pasando. Sin comentarios, ¿me oye? Sin comentarios, ¿qué es lo que dicen cuando están perdidos? Oiga, vamos a ver ese pelado. Vamos a decirle cuánto admiro a la perra de su mamá. ¡Corleone! Oiga, amigo, vengo a decirle que, ¿qué pasó? Oiga, niño. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, mi amor? ¿Me va a disparar? ¿Me va a disparar, hermanita? Pues páreme. Máteme, mi amor. Máteme. Máteme. ¿Me va a disparar? No, agarre el arma bien, agarre el arma bien, agarre el arma bien y dispáreme, sí. No, hermanita. A esto hay que nacer, mi amor. Esto hay que saberlo hacer. ¿Sí? A esto hay que prepararse toda la vida. Y sin embargo, muchas veces, a pesar de tener una experiencia, se va a joder, ¿no? ¿Qué creyeron? Que nos íbamos a comer el cuentico de que usted estaba ahí afectado por lo que le está pasando a Griselda. Oh, mijo, en este cuarto hay solo dos ingenuos y no somos nosotros. Dos ingenuos y un tarado. Déjelo ir. Él no tiene la culpa de lo que hizo la mamá y además usted es mi papá. Ahora sí es mi hija. Ahora sí es mi hija. Pero como para apuntarme con el arma no era mi hija, ¿sí? Y para amenazarme con que me iba a denunciar ante la policía. Mira, déjela ir, ella no tiene la culpa de nada. No, mijo, yo venía solamente a decirle una cosa. Que su mamá, su mamá es una berraca. Su mamá es una berraca. Usted es un estúpido, pero ella es una berraca. Se les voló de la silla eléctrica. Y si eso pasó, ¿saben qué significa? Que van a ir a cambiarse por usted. La que incendió este país. La que manda la venganza en un mundo sin fragancias, donde el filo del amor puede cortar. Ay, ay. Es la madrina de los temores, fue la plata y sus sabores que le hicieron conocer a la mar.